la gente viene ahí bailando, danzando, y estamos aquí completamente orgullosos y como me toca de recibir lo que es dando para todas las personas que les gusta el otro ritmo de música. Pero hoy aquí y en este escenario, a punto de que ellos suban, vamos a dar ese aplauso, el aplauso fuerte al país invitado de esta tarde, que es Brasil, y también otro aplauso más fuerte, porque tendremos aquí a este país de Panamá. Efectivamente, vamos a tener samba, me quiero casar contigo, desde Brasil, tenemos este gran espectáculo. Saludos a mi amigo allá, Radamés, como siempre, hermano, un gusto saludarte. Hoy que estamos aquí reunidos en Bogotá, en esta gran fiesta, en esta gran Expo 2023, y vamos a decirles a nuestros amigos de Tata Black, si ya están en un momento con nosotros en el escenario, para que empecemos a ver la fiesta, la alegría hoy aquí prácticamente en este recinto. Así es, bueno, y también vemos, Héctor, ahí las micheladas, las cheladas, los antojitos. Háganos llegar como es cada Expo Ferias, el nombre de cada uno de ustedes, qué es lo que venden. Y bueno, y también, mi queridísimo Héctor, si nos hacen llegar algún patrocinio para el público, con gusto, les hacemos llegar lo que ustedes nos hagan llegar, se los damos al público que nos esté acompañando. Miren, les quiero comentar rápidamente, programa de Expo Feria 2023. Te estaba comentando que la Feria Internacional de Culturas Sin Fronteras, así se llama, Feria Internacional de Culturas Sin Fronteras. Es un proyecto que tiene como principal objetivo fortalecer los vínculos de fraternidad y cooperación a nivel internacional a través del encuentro y intercambio multicultural con un contingente de 17 selectos representantes, convergiendo en el marco de una magna celebración que da a conocer las costumbres y tradiciones. Arlet, ¿quiénes son estos países que vamos a tener nosotros prácticamente en estos días? Son bastantes, de verdad, no los recuerdo, solo el día de hoy, en un momentito más en llegar ese dato. Bueno, pues aquí, claro que sí, bueno, me estás compartiendo. Y van a estar con nosotros lo que es Cuba, Nigeria, Nicaragua, Bolivia, Egipto, Corea del Sur, Perú, Venezuela, como Turquía, Argelia, Suiza, Ecuador, Colombia también, Kenia, Marruecos y Uruguay. Así es que todos estos países van a estar aquí en este escenario, el escenario de todos ustedes en el Teatro del Pueblo. Y bueno, pues en cuanto nos dé la señal y suban todos aquí al escenario para esta fotografía oficial, para que quede plasmado en lo que es esta, la inauguración de la Expo Feria Bogotoca 2023. Pues a nosotros nos da un gusto enorme recibir a ciudadanos, hermanos de otros países, de otras latitudes, y sobre todo para que nosotros también conozcamos la cultura, las tradiciones de estos hermanos países. Fuerte el aplauso para todos ustedes que el día de hoy se dan cita, y como lo estábamos comentando, vamos a tener aquí una pasarela muy importante de artistas. Poco a poco les vamos a ir comentando quiénes van a estar con nosotros. Hablábamos de Nicho Hinojosa, hablábamos de Los Ángeles Negros, de este grupo sensacional, un ícono del romanticismo que nos ha llenado prácticamente y endulzado los oídos. Y yo les quiero preguntar, ¿han escuchado a Los Ángeles Negros? Levanten la mano, ¿quién ha escuchado a Los Ángeles Negros? El día miércoles van a estar con nosotros Los Ángeles Negros para que usted se venga con toda la familia y escuchemos un gran concierto de Los Ángeles Negros. Y recordemos la serenata, las bohemias, esos momentos que nosotros nos pasábamos escuchando estas melodías. Diles que cuánto tiempo se tardan ellas en La amiga sigue platicando con Ramírez, cuéntanos que eres una youtuber sensacional ahí en la cámara, mira, para que te vean. Vente a ver aquí para que estemos con ella, mira, platícales un poquito allá a los amigos de Oaxaca, tú que vienes de ese municipio de Tultepec, me decías, cuéntanos un poquito acerca de todo esto. Pero, ¿sabes qué?
En toda nuestra sociedad. Salud, amiga, te vamos a hacer más famosa, ¿eh? Aquí en Huehuetoca. Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz por haberme invitado. Me estoy disfrutando de hace mucho tiempo, de que a mí me gusta cultura y cosas. Bueno, entonces, mi primera visita, y pues tengo un canal de YouTube, y hay muchísimas visitas. Tengo diferentes eventos para promocionar y para que los pueblos sepan un poquito más de las demás tradiciones y municipios, y de último me he estado dedicando a esto, y pues espero que les guste, la verdad, pues este va a ser un evento para... Ahí está toda esa gente maravillosa, fuerte el aplauso para nuestros amigos de Oaxaca. Muchas gracias, enhorabuena, esta es tu casa y Dios te bendiga. Muy bien, vamos a seguir. En la costa atlántica y en la zona del Pacífico, Nicaragua se divide entre el Pacífico y el Atlántico. En el Atlántico se habla el inglés criollo y en la otra parte es netamente español. Tenemos el volcán Masaya, que ustedes pueden ir a visitarlo y está con su lava ardiendo y se puede ver solo acercándose a la orilla. Se le habla que es una de las 7 bocas que existen en el mundo de lava con su lava ardiendo. Tenemos playa, tenemos en la zona del Atlántico, tenemos el que le gusta ir al campo, el que le gusta ir a la montaña, el que le gusta, bueno, tenemos para todos. Y tenemos también para todo precio, no solo para el que te puedas ir a un hotel de 3-4 estrellas, tenemos hostales y tenemos hoteles más económicos para todo público. De hecho, nosotros somos un país que somos conocidos como tierra de lagos y volcanes. Entre ellos los volcanes, tanto bueno, por su mayor altura hay flora y fauna muy rica, pero también tenemos volcanes que incluso muchos internacionales lo utilizan como el que deslizamiento en sus arenas. En sus arenas, de hecho, todo lo de él es negro, entonces ellos lo utilizan como surfeo, pero en arena. Tenemos eso, al igual que tenemos algo muy peculiar en el mundo, que tenemos uno de los lagos que tienen por ejemplo, tiburones de agua dulce, como otros animales en ese lago, y tiene otras características porque un lago no tiene agua, oleaje, pero sí lo tiene. Y tiene cierto grado de salinidad. Son características muy propias de mi país. Oye, Nubia, qué maravilloso, Arlet, todo lo que nos están platicando. Y algo de su gastronomía. Seguramente ustedes tienen un stand que pueden visitar todos nuestros amigos, todas las personas que vienen, no solamente del municipio de Huehuetoca, sino también de otros municipios e inclusive de otros estados. Algo que nos puedas comentar acerca de su comida. Este mundo que ustedes también tienen allá en Nicaragua. Bueno, tenemos diversidad de comidas. Somos netamente, amamos el plátano, comemos mucho plátano, comemos el guineo, la yuca, y de hecho nuestras comidas típicas son a base de yuca y carne al vapor, todo lleva yuca. Tenemos el gallo pinto, que es originario de Nicaragua, el tradicional, de que es de arroz con frijoles. El chiste está en la manera en que se cocina. Y tenemos el mondongo, traemos... Estamos en nuestro stand de Nicaragua, traemos madera de madera tropical,
traemos barro y traemos piedra marmolina. Pueden ustedes pasar a ver nuestros stands y a conocer un poco de la historia de Nicaragua. Tenemos fotografías y tenemos para que ustedes lean sobre Nicaragua, sobre su moneda, su historia, un poco de todo. Gracias. Oiga, pues muy bien, maravilloso todo lo que nos están platicando. Y sobre todo a todos ustedes, miren, vamos a tener una semana para que podamos ir visitando todo lo que es esta feria, esta Expo Feria 2023. Arlet, ¿quién más nos acompaña, si eres tan amable, para que también vemos que ahí vienen también de la República claro Hermana sí, de Colombia? Héctor, ¿pero qué crees? Que nos quería compartir algo nuestra amiga okay, de muy bien. Nicaragua, ¿verdad? Ven, que me pedías el micro. A ver, Nubia, ¿qué nos ibas a decir? Disculpen, oye, ¿allá hay trapegüe o algo parecido? No bueno, sé. Precisamente quería agregar a lo que ella está diciendo, de que nosotros en el stand también tenemos para que consuman el ron flor de caña. Nosotros no consumimos, lamentablemente, el tequila. No, ¿cómo está eso? ¿Alguien trae tequila? ¿Alguien trae tequila para invitarme? Y vas a ver que a partir de hoy, Nubia, vas a andar en las nubes. Te vas a sentir alegre y feliz. No, déjame decirte que no te puedes ir. No te vamos a ir a dejar ir de Bogotonga si no pruebas un buen tequila. Y que sea derecho y doble. No se conoce el tequila. Allá nosotros lo consumimos, es de caña de azúcar. Allá de eso se cultiva y hacemos por eso el ron flor de caña. Muy bien, pues ya quedamos, Nubia, ¿eh? No, de verdad, no se tiene que ir, Nubia, pero no nada más el tequila, Nubia, también tienes que probar ese curadito de pulque. ¡Delicioso! ¿Cierto o no? De aquí no se van de México, y el que visita México no vino a México si no se toma su tequila y su curadito de pulque. No, de los dioses, ¿a quién le gusta el pulque? ¡Levanten la mano! No, yo sí me declaro fan, no lo había probado, pero cuando lo probé, Nubia, no, hombre. De época prehispánica, imagínense nada más, ¿no? Lo que era prácticamente esta bebida. Pues muy bien. Ahora sí nos vamos con otro bellísimo país. Aquí está nuestra amiga de Colombia, ¿verdad? Entonces, también que nos platique un poquito de lo que es su país, sus tradiciones, lugares que nos quieras compartir, para que si en alguna ocasión de los que nos están viendo o escuchando se quieran decidir y lanzarse hasta allá, tu bello país de Colombia. Claro que sí, con gusto. Bueno, ¿qué les cuento de Colombia? Colombia es un país muy parecido a Colombia, a México, perdón. Sí, Colombia se parece a Colombia, obvio, ¿cierto? Sí, es así, sí. No, perdón, me pone nerviosa. Estar enfrente de tanta gente bonita siempre pone nerviosa. Colombia es un país muy parecido a México en muchas cosas. Somos gente muy alegre, somos gente berraca, echada para adelante. Somos personas que estamos dispuestas a darlo todo por nuestros amigos y nuestra familia, ¿cierto que sí? Y bueno, características, una de las más famosas, la cumbia colombiana. Yo sé que México es famoso por bailar unos buenos cumbiones, ¿cierto? Así es, así es. Cuando vayan a mi puesto, por favor, me llevan un cumbión y nos ponemos a bailar. No, pues ya se armó la fiesta, miren, aquí con Ubi un tequilazo. Allá con mi amiga de Colombia, ¡que vivan las colombianas! Todos a unas cumbias. ¿Qué más nos puedes decir? Vea nada más, sí trae ahí el ritmo, ¿eh? Venga, así como no, el tumbao. El tumbao, sí señor. Bueno, en características de lugares, hay de todo, hay desierto, hay playa, hay selva, hay para todos los gustos, sabores, colores y demás, ¿no? De los más característicos les puedo mencionar Medellín, les puedo mencionar Cartagena, Santa Marta, costas muy bellas. Cartagena es muy famosa pues por el castillo y toda la tradición y la historia que aún lleva. Medellín pues se hizo famosa tal vez no por cosas tan buenas, pero hoy en día lo que nos dedicamos las personas que estamos en el exterior y más en ferias como esta es a limpiar toda esa historia que un día nos apañó, ¿no? Colombia es alegría, Colombia es café, Colombia es dulzura, Colombia es sabrosura, igual que México. ¡Que viva Colombia! ¡Venga! ¿Quién más nos visita, Arlet?
Claro que sí, bueno, pues aquí tenemos a otra querida amiga que está aquí en el escenario, en este Teatro del Pueblo, y ella viene representando al país de Argelia, me compartiste, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre, hermosa? Y compártenos algo de ese bello país. Bueno, primeramente, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es el saludo típico del Islam. Es una religión que se practica en Argelia. Quiere decir, las bendiciones y la paz estén con ustedes. Así nos despedimos, también así nos saludamos. Y Argelia está al norte de África. Es un país que habla árabe, donde predomina el Islam. Y algo que compartimos con Colombia es el café de altura. Que traemos también para que ustedes lo puedan degustar, pero este café es finito, se prepara de forma muy típica, ¿no? Tenemos una charola, sobre esa colocamos arena, esperamos a que el agua esté hirviendo, colocamos el café, hierve, le bajamos el fuego y empieza a sentarse. Se combina de una forma que queda tan espeso y tan delicioso, y yo les recomiendo mucho que lo combinen con uno de los dulces típicos. Se llama baklava. Es una cosa bárbara. Tienes que invitar, amiga. Tienes que invitar. Sí, ya. Mira, vamos a estar aquí toda la semana. Así que sin ningún problema, a partir de las 5 vienes y lo compartimos y nosotros les platicamos la experiencia. ¿Les parece bien? Sí, por favor, son bienvenidos. Muy bien. Bueno, pues de verdad yo me declaro siempre, quien me conoce sabe que yo me voy siempre con el café. Colombia también tiene un café delicioso, exquisito, su acidez. La acidez del café colombiano es riquísima. Nicaragua, bueno, pues no lo conozco, si sea zona cafetera también lo tienen. Bueno, vean que algo también nos está arraigando de cada uno de los países, el sabor del café. Bueno, pero la forma en que preparan el café en tu país, amiga, no... Aquí no lo hacemos, aquí ya somos más express, lo metemos todo a la cafetera y como salga. Pero no, así como lo preparan ustedes, sabe, debe de tener un sabor más especial. Bueno, pues Héctor, ¿cómo ves esta parte? Así es que Jenny, no te vayas mi amiga, porque aquí ya te comprometes con el tequila, con el pulque. Y bueno, pues aquí con nuestra amiga de Colombia, pues ella te va a enseñar a bailar ese ritmo colombiano, de salsa colombiana. ¡Arriba la cumbia! ¡Aguardiente! Espérate, ella es de aguardiente, hazme ese sabor, ¿no? No, pues mejor todavía, imagínense nada más, algo que sienta el cuerpo, ¿verdad? Que se sienta cuando lo tomas, el aguardiente, aquí que el mezcal, ¿alguien ha probado el mezcal? Ahora se ha vuelto muy famoso, ¿eh? Realmente el mezcal ahora es una bebida que también estamos nosotros importando y se los vamos a dar a probar también para que ustedes prueben el tequila, el mezcal. ¿Allá qué bebida en Argelia? Como es una religión islámica, no tomamos alcohol, pero tenemos el té chai y el café. ¿Allá no toman alcohol? No, buscamos cosas que sean orgánicas y naturales para el cuerpo, para que no lo dañen. Por ejemplo, el alcohol está prohibido. Usos y costumbres, ¿no? Dependiendo de cada país. Muy bien. Sí, pero sí. No saben de lo que se están perdiendo, ¿eh? No, es que no lo necesitamos, de hecho. No, que se haga el debate. Que se haga el debate en este momento. No. ¿Qué dice el público? ¡Fuera, fuera! No, amiga, es broma. No, muy respetuosos y muy bien, hay que respetar las tradiciones, la cultura de cada país. Pues muy bien, Arlet, ¿qué te parece que antes de que se vayan, se retiren de este estado? Me dicen que ya le cortemos, me dicen allá, pero antes de que le cortemos, ¿qué les parece si nos tomamos de la mano, hacemos una cadena y de esta manera queremos ver siempre a los seres humanos juntos, solidarios, humanistas y saber que somos uno solo, dependiendo y muy respetuoso de nuestras tradiciones y de nuestra fe. Sobre todo el respeto, que es muy importante. Fuerte el aplauso para nuestras amigas que el día de hoy están aquí con nosotros y lo hacemos extensivo para todos ustedes. Enhorabuena, bienvenida. Sí, pero a Huehuetoca. Esta hermandad se está levantando aquí las manos, precisamente en este escenario, que es su casa de todos ustedes, el escenario de la Expoferia de Huehuetoca 2023. Bienvenidas. Y enhorabuena, que aquí vamos a estar disfrutando una semana con ustedes con platitas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a despedirnos. Y nos despedimos con el aplauso de todos ustedes, el aplauso fuerte, fuerte, para que sientan ese aplauso que es de los mexicanos, con enjundia, cariñosos, que tienen ese corazón de condominio casi todos los hombres de México.
Sí tenemos corazón de condominio. No, espérame, estamos muy tranquilos con la familia. Sí, no. Ya nos quieren ahí como dividir. Vamos, en el buen sentido, ¿no? Claro que sí, no, somos muy cariñosos todos los mexicanos, así es que vamos a estar compartiendo. Ellos van a estar en los diferentes stands, porque son stands que están aquí dentro de la Expoferia, y quien guste conocer un poquito más de ellos, ahí van a estar. Y nos bajamos un poquitito y los vamos a dejar con un sistema de pruebas que van a tener aquí nuestros amigos, no sé. Thank you.
Bandita, después de un día bastante atareado, la verdad es que quiero agradecer a todos pues por haberme escuchado, por haber estado ahí conmigo. Y pues sí, fue una confusión la onda de dónde vengo. Ya después les voy a comentar. La verdad es que mi mamá es originaria de Oaxaca, o bueno, ya sus familiares vienen de allá. Y pues yo crecí en el Estado de México, entonces sí hubo como una confusión ahí. Pero pues, de todas maneras, muchísimas gracias, porque sin ustedes no se hubiera logrado esto. Nos reconocieron, pues la verdad, en el momento que estábamos ahí ya nos habían dado señales. Entonces, gracias, muchísimas gracias. Fue creo que un sueño cumplir, el estar en un escenario con tantísima gente, pronunciar nuestro canal, el decir que pues el blog realmente es donde estamos presentando un poquito de cosas diferentes, de lo que se ha pues puesto en diferentes municipios. Y realmente quiero agradecerles bastante, bastante esto. Y pues espero que se encuentren muy bien, la verdad, ya los extrañaba. Yo sé que no he subido video últimamente, pero en verdad que últimamente mi cabeza ha estado súper atareada, he estado yo bastante atareada, pero al estar en este evento la verdad es que me sentí muy feliz. Y sobre todo porque esta es una pequeña comunidad que va creciendo y sin ustedes esto no se lograría. Entonces, gracias a todos los que me han seguido desde el principio, los nuevos, ya saben. Entonces, gracias, muchas, muchas gracias. No tengo palabras para decirles. Y bueno, en esta ocasión, o lo que están viendo en pantallita, es un café de... de Arabia, de árabe. Supuestamente es un café árabe que lo están poniendo en arena, calientan la arena pues para que el café quede más rico. La verdad es que el café sí estuvo muy bueno. Es amargo, pero estuvo muy muy rico. Entonces sí, 100% recomendable. Estoy bastante cansada, chicos, pero en verdad estoy muy feliz por tener esta oportunidad. Y pues esperen más videos. Voy a seguir subiendo gameplays y muchísimas cosas más. Entonces espero ya por fin tenerles un espacio para poder subir un poquito de más de cosas que en el blog. Que realmente lo hemos estado haciendo. Y como los dije al principio del año, quería subir más blog, más onda personal y pues videojuegos. Entonces pues me voy a estar enfocando un poquito más en eso. Y pues espero realmente que estén disfrutando estos videos tanto como yo. Entonces pues no tengo más palabras. Entonces si tienen la oportunidad de venir a esta feria, pues sí está un poquito, es medianita, pero sí vale la pena bastante. La comida súper rica, en verdad, los precios económicos, entonces vale 100% la pena venir. Va a haber ondas de dinosaurios, la Guelaguetza, voy a ver si les puedo grabar un poquito. Pero bueno, ya los dejo con este video, ya, en verdad, ya esto es como la finalización. Pero gracias, en verdad. Y bueno, espero que les estén gustando los videos, en verdad. Si quieren videojuegos, más vlogs, me gustaría saber de qué quieren que siga subiendo. Y pues tenemos ahí un pequeño proyecto, pero pues ya se los dejaré después, ¿vale? Bye.